Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Pierde la pelota del rival. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. ¿Dónde? Malo el balón que sale del rectángulo de juego. Wesley Sneijder. Qué manera de perder el balón. Arturito Vidal. Juega por el carril de afuera. Busca compañía. Pelota para el arquero. DJ. Queda la pelota del arquero. Esta jugada llegó en alfombra roja. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé, algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Se viene un lateral. Wesley Sneijder. El balón que se va de la cancha para que juegue con las manos. Bien, la trabajaron bien, pero saca la pelota a puños. Así los regalitos los van a recibir siempre. Y el centro justo a las manos del arquero. Han perdido la redonda. Arjen Robben. Enorme la recuperación del balón. Esta puede ser. Y la pelota se vuelve a la esquina. ¿Quién dijo? El Roger. ¿Estás viendo? Ven para acá, malo culión. ¡Ven, Roger! Estoy esperándote para sacarte la rechucha. Roger. Vamos. Gary Medel. ¡El disparo! Voy a cambiar, weón, tu delantero de este momento. Golazo, weón. ¡Date un vinazo, Roger! Todo Mario se viene un gol del de. Defensa. ¿Y no tiene que defender los atacantes? También los defensores pueden hacer goles. ¡Qué hermoso disparo! ¡Trae, estamos tomando vino, weón, porque hace mucho frío! La puso muy cerquita del palo, pegado casi al travesaño. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Muy buena tajada este arquero. Sánchez. Cada uno peleando por la pelota. Tremendo disparo. La opción, la peor toma.
No, oh, falta un penal. ¿Qué falta, compadre? Es más penal, la verdad. Wesley Sneijder. Alexis. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. Está solo, está solo. ¡Frájalo! ¡Ah, la cancha! Arruina el contragolpe y seguro los contrarios están contentos. Wesley Sneijder. Compra cualquier cagano más, weón. No. Lo exige el arquero que se quede para ella. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Ah, oh, de mal pase. Bueno, pelota para la fecha, termina quedándose con el balón. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Golazo! Ya cambió. Esto huele a boleta. Nosotros estamos tomando en estos momentos. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella, weón? Estamos tomando con el gentil. Esta transmisión es con el gentil auspicio de. No se ve la weón. Ahí está, un gato. El auspicio del gato negro. Vital. Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Solo hasta el arco. Define el arquero. Sánchez. Bueno, Marito, llegamos al arco. Se me está poniendo los hijos como era ya. Te estás convirtiendo en un. Se abre fácil, puede ser una oportunidad. No era culiado, me pegando. Pedazo de frío mañana, weón. No, no, bájale de mala, weón. No, los pichos culiados. Ha comenzado el segundo tiempo. ¡Listo, brillante! A ver si exprimen al máximo este córner. Gran intervención, oportuna intervención. ¡Ay, pero te gastó tan mal! Sale, parece que esa pelota no vuelve. Salió del estadio. Wesley Sneijder. ¡Ah, qué le va a pegar! ¡Ah, mierda! ¡Poco peligro y fácil para el portero! ¿Qué has visto de Alexis Sánchez en estos primeros 45 minutos, Mario? Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Puta, ¿dónde le di? Se viene un lateral. Mauricio Isla. Tiene que cruzarla. ¡Ah, oh, conchetumare! ¡Le va a dar! ¡Ay, pero el cómo le pegaste, weón! El arquero se queda con ella.
Tyson la Alba se han quedado con la pelota. Esa pelota que se va lateral. Se va por el fondo, un tiro de esquina. Pero que la tiene mala memoria. Acá está la repe del gol. Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento. ¡Ay, man! Espantosa manera de definir lo que desperdicia en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé, algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Ah, se me olvidó decir el rey que tiene su manilla. ¡No! ¡Oh! ¡Cometa tu vida! ¡Cometa tu vida! Nadie daba nada por ello, Mario. Está a uno del empate. Y nadie pensaba que podía llegar este momento. Me parece que hasta el arquero va a felicitar al contrario que le hizo ese gran gol de cabeza. Pierde la posesión de la pelota. Silva. Y lo dejaron pasar. ¡Ah, pero! ¿Cómo le voy a pegar tan mal? ¡Oh, Jesús! Ahora es como si no fallan, Podía haber buscado otra alternativa. La cancha. Está excepcional. Y al final de todo, el tiro de esquina. Rájalo. Sánchez. Aquí puede haber una oportunidad. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. El balón que queda suelto y lo pierden. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Alexis. ¡Qué buen tipo! ¡Qué forma de fallar! ¡Qué oportunidad se han perdido! Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad es que no hubo... No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. ¡Y se ha quedado con el balón! ¡Es enorme lo de este arquero! Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Pierde el balón. Pero no la agarraste. Arjen Robben. ¡Oh! ¡El 15! Arturito Vidal. Pasa muy bien la pelota. Defensiva para anticipar esa pelota. Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo. Solo tiene uno para vencer, la tiene. El centro tapado. Y ahí va metiendo la bocha al área. Buen rechazo del arquero.
Mire, le pega bien. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Silva. Arturito Vidal. ¡Ay, partido parejo y hay pocos minutos de juego! Silva. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le saca pintura al travesaño. Arjen Robben. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. Silva. ¡Qué buena pelota! ¡Pero por qué le pegaste así, bro! ¡Que suya, weón! ¡Que le pegaste un pincazo, weón! ¡Oh! Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. ¡Oh! Mauricio Isla. Ay, visión de dos equipos que querían sacarle provecho a este encuentro internacional, si bien amistoso fue un compartido. Ganado por Chile, señores. Qué hostilidad, weón. Jugó mal. La verdad. ¿Están mencionando sombrero con la Juventus. Mario, han hecho las cosas de verdad que muy bien, de manera ordenada desde que cayeron a lo más bajo. Sí, señor, lo han hecho progresivamente, con toda la tranquilidad del mundo, y uno se lleva una gran alegría después de ver cómo se trabaja en la Juventus.
Este es el equipo titular de la Juventus. El míster se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro, un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los jugadores de ataque. Y ahí tenemos al Bayer Leverkusen. ¡Oh! ¡Madre mía! Lo que hayan decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Aquí tiene apoyo. Paul Pogba. Pereira. Ah. ¡Qué opción que tiene! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Si no voy a ganar! ¡Mete pierna para quedarse con la pelota! ¡Muy buen anticipo! ¡Álvaro Morata! Quizá por acá encuentra la oportunidad. El balón que queda suelto y lo pierde. Ay, bueno. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Apenas arrancamos, Mario, y ya tiene amarilla. Me parece perfecto. Bueno, otro partido, o amarilla. El árbitro tarda mucho en sacar las tarjetas. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. La jugada, pero perdieron la pelota. Lars Bender. Y ahí se queda con la chimbomba. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Este disparo va directo a los fiacos, espantoso. Yo no lo fallo porque no estoy allá adentro. Él sí lo puede fallar. Cuidado con ese centro al área. Morata. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Lars Bender. ¡Ay! Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Lars Bender. ¡De volea! Parece fácil con un arquero así. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Mario Mandzukic. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Pierde el balón. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Pereira. Pelota que termina en la pero agarra la intención. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Ah, qué buena carga! Paul Pogba. Esa pelota rebota la defensa. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Papadopoulos. La pelota que abandona y saque de mano. Leonardo Bonucci.
Un pase elegante como para sacar la alfombra roja. Pase flotado. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Ven para allá! Llegó el Royal. Se me olvidó la weá. Como dice el dicho Mario, tanto va el cántaro al agua. Bueno, se rompe el arco. Llega ahora, llega ahora, porque la cantidad de oportunidades que había perdido no era para menos que en una de ellas pudiera anotar. Ojo que vamos a ver el gol del otro ángulo. Fernando, ¿cómo no vamos a decir que es un gran gol? Si fue un remate de cabeza espectacular. ¡Ah, mi Dios! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Esperando, esperando. ¿Hoy no recibiste el vaso, Reyes? Mario Mandzukic. Chucha, güey. Ya. ¿Qué pasó? Oh, papá. Pereira. ¡Golazo! Tenía que hacerlo el tiro, güey. ¿Estamos claros? De rey. Llevó un digno rival al siglo parejito. Ahora están empatados. ¿Quién ¿Sí? se atreverá a romper la igualdad? A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. ¿Aquí tiene tu manilla? ¿Dónde va? Y la chimbomba va a ser suya. Era buena la intención, pero le faltó 5 para el peso. Le faltó 5 para el peso. Uy. Marquicio. Ah, venido, sigue la recuperación de la pelota. A jugar el fútbol con las manos. Leonardo Bonucci. Papadopoulos. ¿Cuándo ya tienes? Hoy día. Leonardo Bonucci. ¿Cuándo está ahí? Mañana. Pereira. Patricia Pereira. Paul Pogba. Ahora aquí está, puede haber una oportunidad. No, ya, ya. Y este ahí llegó todo, los contrarios se quedan con la pelota. No, voy de noche ahora. ¡Ah! Bien parado, enorme anticipación. Una muy buena tapada del arquero. Paul Pogba. Le pegó un salto. ¡Oh! ¡Veo que la escuela! Dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esa larga distancia. Oh, yeah. El central que dice que se trata de la primera parte de este 1-1. Ah, bueno. Teclado y el... Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto. No sé si lo tenemos Roger, necesito que me compré un momento para pasar a la vida. ¿Quién le va a comprar este juego, Roger? David Whitten. ¿Sabes cuál me quiero comprar yo? ¿Eh? El Rocky Stick. ¿Guitarra? Ah. ¿Y te va a comprar guitarra?
No, porque no necesito guitarra. Vas con la guitarra con el bajo. ¡Ah! ¿De veras que esa weá se conecta a la guitarra? Ah, pero ¿cómo le haces la conexión? Con un cable HDMI que viene con el juego. Ah, ok, ya. Sale 60 dólares. Puta, cómpratelo, weón, para verlo cómo es, weón. Ese, y este uno para el lado o el azul. ¿Which? El azul, ¿no? El azul sale 5 lucas, el negro sale 13. Vamos azul, con el segundo rojo. Tiempo. El rosado. El verde. Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo. Ay, con este ataque. ¡Buen zapatazo! Y el corner. Lo está buscando acá, cada juego no lo tiene. Lo 60 lucas a mejor. Pues no se puede comprar online. No, porque el pack de este es el puño. En estos momentos no hay que cometer errores. No, porque el Marquicio lo sabe y vaya se lo está haciendo bien. Marquicio. ¡Ah! Se metió atrás el maricón. ¿Dónde va? ¿Qué falta? ¿Penal? ¿Qué juego de banda? Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. ¿Dónde va? ¿No? Se están enfrentando por la pelota. Ese es un buen pase flotado. El portero que sale a buscar esa pelota. El marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador. Aquí está una, ya se quitó de encima la defensa. Muy peligroso el juego de pelota parada. Ay, tú encima. ¡Golazo! ¡Golazo! Hace rato que no tenía un gol de tiro libre. Ha marcado la novia de Italia, gol de la Juve. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Termina siendo un golazo. Familia Rogers son Rogers. Por lo menos mejor parado. Ay, buena vida, perdido mi cuenta, weón. O sea, mi sesión no voy a entrar en mi sesión de Xbox. No sé qué le pasó. ¿Cuál es tu reto? Es algo de 32, Marquicio. Pereira. Y en el escritorio hay un archivo de texto, ahí está la clave. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Esa. Oportunidad de gol desde el córner. Harry, esa es la clave. Lo dejó como está que el sembradío. Este puede ser el centro que necesita. ¡Ándale! Ahí metieron el pie, que el momento es para meterle al piernito, sin miedo. Oh, Pogba. ¡Ah! Me disparé como un aire. Entrada efectiva. ¿A dónde va? Este va a estar para el rato al lado de un estuario. Ay, duro, bueno. Pereira. Fíjate en la mano. Ay, buen duro, bueno. Se le gana que para sacar la alfombra roja. ¿Dónde va ahí? Mira, cuidado. Que tengo, mira, mira. Morata. ¡Oh! ¡Lo pasó, weón! ¡Ah, pero por qué este pase tan malo, weón! Lars Bender. ¡Ay! La pelota que abandona y saque de manos. La tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Mario Mandzukic.
Álvaro Morata. ¡No! No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? Aquí puede haber una oportunidad. Ojo, que ya tiene tarjeta. Ahí está Mario, el árbitro le muestra tarjeta roja a este jugador, vital para el funcionamiento del equipo. Se queda con un defensa menos. Quedarse con un jugador. Y el tiro libre que se queda en la mano del portero enorme. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Puede ser. Está tratando de malo, weón. Los están mareando los rivales, vaya manera de tocar. Ahora toca la esta pelota que llegará al área desde el córner. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Oh. Berlín no. ¡Ah, todo! ¡Dónde mierda le di, weón! Suma más riesgo, no se queda con el partido, le quedan pocos minutos. ¡Mierda! ¡Cerca de las portadas! Marquísimo. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Uy. Es una gran intercepción de pelota. Se ha quedado muy bien con la pelota. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. Espectacular. Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido, es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. ¡Ay! Lateral. Momento, estoy desesperado. Buen trabajo colectivo para sumar el ataque que va tocando. Ha sido un vuelo espectacular. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Ya. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Pereira. La tiene y está. ¡Oh! La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Desde ahí le va a pegar. Estado sensacional el arquero. Y el córner puede definirlo todo. No se ha convalidado el gol, Mario, y ahí queda claro en la repetición el porqué. Sí, totalmente, la pelota no estaba dentro y por eso con la nueva tecnología y las nuevas reglas, la pelota se va a entrar toda. Y ahí está, pero Bruno, se las arreglaron, Mario, al final. Para ganar y ganar. Los jugadores en el campo sacan el triunfo. ¿Qué más se le puede pedir a estos jugadores? El técnico tendría que levantar un monumento. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Viene Rogers, son Rogers. Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Está bueno, se motivó.
Muy bien. Aprieta. Chile online. Ah, está troll, weón. Si te ganan en Chile. No, el clásico de Sudamérica. Oye, sí, weón.
Vidal. Cabrón, ay, no se puso nervioso ese jugador. Ah. Mauricio Isla. Esta weá es de hombre, weón, esta weá es de hombre, Royal. Juega la vuelta. Mascherano. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Oh, se queda con la pelota después de la carga. Falta. ¿Qué cobró, weón? Puta, weón, déjamela. Hola, que toculeado, weón. Mascherano. Ah, que ver esa weá, weón, me caga la mano. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Me pongo de pie, dale. Alexis Sánchez esperando esa pelota levantada. Mucho, se abre fácil, puede ser. ¡Oye, weón! Sí, hace una gran suma. Gary Medel. Mira, el defensa se queda con la pelota. La tiene Sergio Agüero. Lionel Messi. Lionel Messi. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le pegó un bombazo. Como para no enojarse consigo mismo, ha fallado una posibilidad enorme. Confío. La chimbomba que cambia de dueño. Mucha clase detrás de ese pase, poca fuerza. Ahí grabando los pechetones. Me la adivinaron. Arturito Vidal. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez aceptó. Un pase muy malo, el balón que sale del rectángulo de juego. Bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Oye, Chapacasa se fue para el Fox Sports ahora, ¿sí? Sí, bueno, va a ser dupla con Palma. La colocación es todo bueno, gran no anticipo y se queda con la pelota. Vamos a hacer los mejores de dupla que hay. No, ya no eran dupla ya. No, porque después el otro se pelota zona de ataque. Javier Mascherano. No, pero te digo, antes eran dupla. Le queda la pelota en la mitad en de la el cancha. Canal 13. No tiene Sergio Agüero. Vamos la divina, no. El canal 13 era dupla. Ahora como el otro gol se fue al. No ha pasado con Chismal. Balón interceptado en la mitad del campo. Ahí está la lucha por el balón. Y ahí se otorga el tiro libre. Mauricio Isla. La jugada que han armado. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. El arquero que se queda con ella. Va a intentar cruzar el balón. Ahí va el disparo. Lo ha tapado Zabaleta. Pelota afuera. Sí, el rey. El rey. El rey es. El rey yo. Póngase afuera. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Y le va a pegar. Le ha pegado horrible el balón. No le echamos la culpa a la pelota, ¿no? No. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. No logran pasar bien la pelota. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Alexis. No, tonto weón. Vidal. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Bueno, no.
para mí y para ti, para mí y para yo. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le va a pegar desde ahí! Entrada muy buena. El silbato del árbitro suena para terminar con la primera parte. Del día. Te dejo, Julián. Ahora la actualizamos, se nota la diferencia. ¡Sí! Yeah. ¡Ha comenzado el segundo tiempo! Ahí Roger en la misma hueá, ¡viene y le pega! ¡Zapatazo! Mauricio Isla. Arturito Vidal. Arturito Vidal. Javier Pastore. La tiene Sergio Agüero. Messi. Messi. Alexis. Oh. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. El marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador. No, pero para el otro lado, tocón. Messi. No llega bien a la marca y tiro libre. Venían bien y la han perdido. Oh, solo contra el mundo. Solo contra el mundo ese güey. Este puede ser el centro que necesitan. Despeja y aleja el peligro. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Oye, ¿partido mañana? Sí, oye, ¿hacemos algún asado? Este muchacho ya sabe lo que tiene que hacer entre semanas, patear corners hasta el cansancio. Va por afuera. Se abre espacio y puedes. ¡Golazo, weón! ¡Golazo! Que no, pues se iba viendo que pegaba. Sí, perfecto. Tú ibas repasando la mira, cuestión que había que cortar, iba bien, que iba bien, que se come este gol. Y de tanto que oye, le había mandado uno, sí que tiene que entrar. Sí, Fernando. La verdad, esa pelota que podía haber pegado en el palo, pero no. Este buen llegó uno al 9. Nuevamente el partido, 1-0. Pase, va, pase, viene nadie. El disparo, ¿dónde está? ¿Dónde la jugada? Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¿Dónde lo mandamos? ¿El Caribe? Alexis. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Se acerca y crea peligro. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Una entrada espectacular. Che, boludo, vamos, llevo el partido, eh. Ahí lo deja atrás, lo tiene y está. Hasta parece fácil con un arquero así. Démosle. Valdivia. Oh, mucho más. Valdivia. Alexis. Sánchez. Oh, la verdad. Sánchez. ¿Eh? Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Arturo Vidón. Ah, fue a matar. Pasa a creerlo. Bici. Se abre espacio y quiere una actuación brillante. Se lo deja ver. Y al final de todo, tiro de esquina.
No, solo. De cabeza. ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh! ¡Anda, güey! ¡Echa su madre, mi hermano! ¡Qué lado, güey! ¿Te mandaste un jaras? Un gol, un gol que nunca. Mira, olvidó, un jarazo. Pero un gol que nunca soñó. Me imagino que no se va a sentir mal por todo lo que ha hecho, ¿no? La verdad es sorprendente, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol. Ha metido la pelota en propia puerta. ¡Ah, oh, bueno, la mano chulátrica! ¡Oh! ¡Gol! ¿Ve? ¡Coloso! Regresamos al partido. Ahora solo lo separa un gol. Un gol que puede definir todo. Ángel de María. Balón interceptado en la mitad del campo. Alexis. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad es que... Frasación. Lo que estará pasando en la mente esta de este árbitro. Frasación. ¿Qué va a hacer? Saca tarjeta amarilla. Extraordinario, el arquero. Ya, Juan. Otro gol. Juan. Ángel de María. Este puede ser el centro que necesita. El rechazo de puño hacia afuera. El asistente que levanta la bandera fuera de juego. Ah. Mauricio Isla. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. ¡Ay, oh, mal el pase! ¿Verdad? Pase bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Cambio en la posesión del balón. Se está viviendo un momento impresionante en la grada, vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido y que está muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada sí se lo reconoce. ¡Ah! Por la derecha. Javier Pastore. Ángel Di María. Para él, el número 5. ¡Oh, no va a morir en la mucho lado, güey! Bueno, puede ser que se no, que se le presenta, la va a aprovechar. Regalan la pelota y quizás será la última. Al partido le quedan pocos minutos, pero muchas emociones, atentos. La redonda es suya. Javier Mascherano. ¡Ah, concha su madre! Que le quede la pelota. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. ¡Ah, pero cómo le pegáis así, concha su madre! La palomita la wea. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Mauricio Isla. Una necesitan para empatar el partido. Y el cruce de la pelota al área. Oh, no. A este partido le quedarán 3 minutos para jugar. No va a pasar de cara al botón de la tierra. Vidal. Di María. Mauricio Isla. Oh, desesperazo. Tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiado, diría yo, porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible. ¡Oh! Mario, encontramos verdaderamente la ambición de dos equipos que querían sacarle provecho a este encuentro internacional. Si bien amistoso, fue un compromiso bastante.
Ahora sí. Me volé. ¿Qué tal tu visa, Carmen? Ya, pues sí. O sea, hace tiempo yo me compré una armónica, weón. ¿Ya? Me salió como 10 lucas, la verdad. ¿Ya? Y mi sobrino, weón, como estaba guagua, el weón le gustaba tocar, weón. Me la botó en la basura, weón. Pero me quiero comprar esa, weón. Pero voy a cortarla.